Through the bad nights to the brighter days. I know that something good is waiting just around the corner. There's a new day dawning, there's a new life for us. Got to keep on holding on for just a little longer. I know hace magia. That it's gonna be blue skies for you and I. We'll step out of the shadows and walk into the light. Yeah, it's gonna be blue skies. Aquel gol tan especial, a alguien muy especial, le llegaría a lo más hondo. En Caravaca, Murcia, Javier, un niño de 5 años con parálisis cerebral, necesita dinero para tratarse. Su tía le escribe a Andrés pidiéndole una camiseta firmada. Andrés se la mandará, pero en el paquete meterá en secreto algo más. Ni más ni menos que las botas del Iniestazo. La pelea de Javier sigue hoy, pero en estos 5 años, sus padres han podido costear su tratamiento gracias al gesto de Andrés. Ganar un mundial, no hay palabras. ¿De quién te has acordado al marcar ese gol? Bueno, de Dani Jarque. Me da mucha pena separarme de esta camiseta, pero creo que en el mejor lugar donde puede estar es aquí. Yo hice el gol, pero él estará también recordado. De mi familia, de toda la gente. Estás muy emocionado, no es para menos. Bueno, Andrés, sabes que has hecho historia, no sé, gracias en nombre de toda España. Bueno, es el trabajo de mucho tiempo, de momentos difíciles, pero bueno, ganar un mundial. Lo bonito detalle que llevabas con la camiseta debajo acordándote de los que no están, ¿no? Sí, bueno, son momentos muy felices, no había podido todavía hacer un poco de homenaje y bueno, yo creo que la ocasión es espectacular. Swing Iniesta, el hombre, vamos a ver, el hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama. ¿Te pareció el gesto de Iniesta en el Mundial? Pues increíble, la verdad, ¿sabes? Para hacer un monumento a Iniesta y a Jarque, a los dos. Fantástico. Algo espeluznante, bueno, con la gente que estábamos se nos pusieron todos los pelos de punta de la misma emoción. Para hacer oportunidades y marcar goles. Andrés, preguntarte lo que quieres ser cuando seas mayor, está claro, ¿no? Sí, ser futbolista y tener una buena carrera. Es muy bonito porque era muy amigo desde pequeño que jugaban en las categorías inferiores de la selección española y se vaya muy bien y eran como hermanos. Pienso que es un buen amigo y realmente creo que nos hizo llorar, nos emocionó a todos con su gol, dándonos el primer mundial de la historia de España y acordándose pues de su gran amigo en un momento tan emotivo. Teniendo un tío como Iniesta. Sí, la verdad que
que es una maravilla, un espectáculo y para mí es el mejor en su puesto, ¿no? Con diferencia. Fíjate, ¿no tiene ningún balón de oro? Bueno, a veces la vida es así, ¿no? A veces, pues mira, pero yo creo que se merece uno o dos o tres, ¿no? Yo creo que es un espectáculo, una maravilla lo que hace y yo creo que es único en su posición. Luego el hecho de que Xavi y Andrés se lo merecen, pero todo. Mucho y para mí, o sea, es un poco raro tener que decirlo, pero Iniesta para mí es uno de los mejores jugadores. Iniesta, ¿más que Cristiano? Es que se dan la pelea, es que son posiciones totalmente diferentes. Obviamente Cristiano es un jugador súper potente, pero a nivel de fútbol a mí me gusta, digamos, que la magia. Andrés no viene de esta Eurocopa, Andrés lleva haciendo varios años formidables, están los mejores del mundo y no me sorprende el nivel que está dando Andrés Iniesta. Nos ha dado el gol del Mundial, nos ha dado miles de cosas buenas que Andrés dentro del fútbol. Jugar al lado de Andrés es una satisfacción y una gozada. Yo creo que muchas veces en algunos minutos del partido te cae impactado, ¿no? Porque dices, hostia, que Andrés juega al lado mío, ¿no? Es compañero mío, ¿no? Y bueno, sinceramente disfruto cada momento de él y para mí pues uno de los mejores del mundo, ¿no? Andrés, yo creo que esto, en mi opinión, es uno de los mejores jugadores del mundo y en su posición el mejor para mí. Esos ejemplos que tenemos todos de Xavi, de Iniesta, de Puyol, de futbolistas íntegros, personas íntegras. Andrés para mí es el mejor medio que le he visto jugar por su calidad, por todo. No me falta decir aquí, pero creo que para ser bueno, para ser una leyenda, la verdad, una leyenda, y creo que no hace falta un balón. Incomparable, porque es muy, muy diferente. Andrés es una elegancia, una clase increíble que le hace diferente de todos los demás. Son un fenómeno. Hablamos de todo, no hablamos de Iniesta. Para mí Iniesta es el mejor jugador del mundo. Como juego, como jugador, como todo, gambetea, sí. Tiene gol, pase de gol, corre, lucha, juega de volante. Digo, pronta, el talento. Sí, es otra cosa, tiene, eso es el mágico. La pelota lo rodean cuatro y yo no sé cómo hace así la vuelta y se va con la pelota. Y la gente no se da cuenta. Sí, lo que tiene Iniesta, la gente de Barcelona, tiene mucha pausa. Thank you.
se nos conoce por nuestros actos.